Bendiciones, pastor, amados hermanos, en este precioso día quiero dar mi testimonio de una provisión de un trabajo y sanidad en mi cuerpo. Primeramente quiero dar mi testimonio de la provisión de un trabajo. Vivo en San Francisco, California, hermanos. Y bueno, siempre con el anhelo, ¿verdad?, de levantar una célula mami en San Francisco y aquí en California, y sé que con la ayuda del Señor así va a ser. Hermanos, quiero comentarles que hace varios meses, bueno, yo venía orando, ¿verdad?, por un trabajo, pero quizás no había orado, hermanos, así con mucha fuerza. Porque mi esposo siempre me decía, no, mientras yo tenga trabajo, pues no, tú no necesitas trabajar. Y por esta situación, ¿verdad?, de la pandemia, mi esposo, gracias al Señor, hermano, no ha dejado de trabajar, pero sí el trabajo bajó bastante. Entonces, hermanos, yo también le comenté a mi pastor David Yang y él me dice que oráramos juntos, ¿verdad?, por esa petición. Hermano, no se tardó mucho, eso quizás fue quizás, cuando le comenté eso al pastor, quizás como menos de 15 días. Y una vecina mía me dice que en una empresa, ¿verdad?, estaban contratando a personas, pero que solo tenían papeles. Y entonces y quedamos de acuerdo con ella que ella me iba a llevar. Me dice, ella se ofreció, me dice, yo la puedo llevar. Como a los 15 días le digo a mi esposo que fuéramos a recoger una solicitud a esa empresa para poderla llenar. Y él me llevó, hermano, ¿verdad? Fuimos a la empresa, llenamos la solicitud. Me dejaron la entrevista para el siguiente día, ¿verdad? Fui. Al siguiente me llamaron como a los 2 días, hermanos, que me iban a hacer, ¿verdad?, una entrevista me iban a hacer una entrevista por Zoom, ¿verdad?, de todas las cosas que se requería de la empresa y que yo ya estaba contratada. Entonces, hermano, yo estaba muy contenta de ver la fidelidad de Dios, que justo el trabajo que yo había estado pidiendo de lunes a viernes, que entrara muy temprano en la mañana, ¿verdad?, para yo poder estar en la tarde en la oración de Daniel, ¿verdad? Dios, hermano, fue tan fiel que Dios me proveyó ese trabajo. Entonces estoy muy agradecida con el Señor de ver que Dios, ¿verdad?, responde cuando nosotros clamamos con fe. Solo me recordaba del mensaje de mi pastor cuando dice que uno tiene que aferrarse. Cuando usted ora, tiene que orar con todas sus fuerzas y creer que así es. Entonces yo igual así lo hacía, creía con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, que así como yo había estado orando, creyendo, Dios iba a proveer ese trabajo, hermanos. Y todo sea para la gloria y honra del Señor, en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, que nos guíe, hermanos, ¿verdad?, a la santidad, a la obediencia y a mantenernos fieles y firmes, hermanos, ¿verdad? Y le doy toda la gloria y honra al Señor. Gracias también a mi pastor David Jan, porque siempre, ¿verdad?, está ahí para ayudarnos y él también me ayudó en la oración. Que el Señor le bendiga, hermano. Bendiciones. Y el siguiente testimonio también, hermano, es de sanidad en mi brazo derecho. Hace un mes y medio, para no ser exacto, hermanos, yo, yendo a la lavandería, agarré mal, llevaba un recipiente con ropa y yo lo tomé, hermanos, y lo agarré mal con mi brazo, ¿verdad? Hice una mala fuerza y me lo lastimé, pero no le había dado importancia. Al siguiente día yo pensé que yo había dormido mal porque me dolía mucho, me la incomodaba en mi brazo, pero yo le comenté a mi esposo, me dice, no, me dice, tú tienes tenis elbow. Y yo, ¿y qué es eso, verdad? Nunca había escuchado esa expresión, pero no le ponía atención, ni a esa palabra no le puse atención. Bueno, pasaron los días. Yo en la mañana, pues yo iba a caminar, ¿verdad? Tenía una rutina de ir a caminar todas las mañanas y entonces siempre me era la incomodidad en mi brazo. Bueno, pasaron, yo como oraba, pero quizás no oraba con esa fe, hermano, le voy a ser sincero, ¿verdad? Oraba así medio, porque no me sentía así tan, que era tan, tan lastimoso el malestar. Pero ahora que empecé a trabajar, el jueves exactamente, hermanos, donde la empresa que yo estoy se hacen piezas para carros y yo tenía que cortar con un alicate unas piezas, y cuando yo cortaba con alicate era mi dolor en el codo del brazo derecho.
Era tan incómodo, hermano, que cada vez que yo cortaba era el dolorcito ahí en el codo. Cuando terminé la oración de Daniel, dije yo voy a llamarle a mi pastor David Yang, eso fue el jueves, para que lo ore por mí. Así fue, hermano, terminó la oración de Daniel. Luego yo a los minutos, pues más tarde yo hablé con el pastor David Yang, pues él me dice que no me preocupara, que iba a orar por mí con el pañuelo poderoso. Y así fue, hermano, mi pastor David oró y cuando estaba orando yo sentí un fuego que, ¿verdad?, sobre mi cabeza, después mi cara, hermano, caliente, ¿verdad? Entonces yo sabía que estaba recibiendo mi sanidad. Y así fue, hermanos, esa noche, pues, ¿verdad?, de un 100, ¿verdad?, al 100%, al siguiente día tenía como un 30%, un dolorcito, como si me veían así, como cuando usted lo operan, que se, yo las, con mi bracito así cuidándomelo, ¿verdad? Porque me sentía así un leve dolor. Ese día fue a trabajar, al siguiente día fue a trabajar, ya trabajé bien, hermanos, ¿verdad? Ese día ya lo sentí mejor para mí, fue más. Y mi esposo, yo buscando internet, ¿qué era eso, verdad? Dice que es tenis elbow, ¿verdad? Un problema en el codo, ¿verdad? De una mala fuerza y todo eso, pues. Pero para gloria y honra del Señor, ¿verdad? Yo les puedo decir, hermano, que Dios es fiel, ¿verdad? Que Dios sí obra, ¿verdad? Y que si nosotros, pues, nos creemos y nos mantenemos firmes creyendo en que Dios, ¿verdad?, es el que hace la obra cuando tenemos esa fe. Entonces yo le quiero dar gracias al Señor, gracias, ¿verdad?, a esas oraciones también que nuestro pastor David con fe también hace, ¿verdad?, en el espacio espiritual de nuestro pastor principal y ese pañuelo poderoso, ¿verdad?, que Dios garantiza a nuestro pastor principal. Hermanos, toda la gloria y honra sea para el Señor. Muchas bendiciones.